y llenar nuestras calles de color, de alegría, de música. Espero que sea un día muy especial para mí, desde luego lo es. Estoy encantada de poder recibiros, de que me lamente al ver que este séptimo encuentro provincial de Águedas. Va a ser un día muy bonito, vais a llenar, como decía, las calles de Benavente de color y de música, ataviadas con los trajes tradicionales. Para mí también es un honor poder estar hoy vestida como vosotras, ser una Águeda más. Hoy es vuestro día, hoy es nuestro día. Y espero que salga todo muy bien. Bienvenidas y muchas gracias. Y ahora le voy a dar paso a nuestro presidente provincial, a Javier Faúndez, al que le estoy muy agradecida por haber elegido Benavente para albergar esta concentración. Por supuesto, agradecer a la Asociación Cultural Las Candelas de Benavente por su disponibilidad. Gracias. Gracias porque sois las verdaderas protagonistas, las artífices de que esto se haya logrado. Gracias. Y por supuesto, a nuestra Águeda Mayor, a Sara, que está muy emocionada y encantada. Y después nos daremos palabras. Pero ahora Javier Faúndez, el presidente de la Diputación Provincial, nos va a recibir también. Muy buenos días a todas las águedas de la provincia. Es increíble ver el colorido que hay en esta plaza, la alegría. Bienvenidos a Benavente, que es la sede de esta séptima edición, de este séptimo encuentro de águedas en la provincia de Zamora. La verdad es que hoy es una satisfacción ver esta plaza prácticamente llena. Sí os tengo que decir que hemos superado, hemos batido el récord de participación, más de 1.500 águedas aquí reunidas. Y eso solo lo tiene que decir un aspecto, es la importancia de las águedas, la importancia de la mujer en la provincia de Zamora, en el rural y en la ciudad. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy también quiero agradecer todo el trabajo que hay por detrás para organizar este tipo de evento. Quiero agradecerle a los CEAS de toda la provincia, a la gente de Diputación, a la gente del Ayuntamiento, el esfuerzo que han hecho para que esto sea todo un éxito. Y además hoy es un día especial porque venimos a un ayuntamiento, como ya muchos de la provincia, donde tenemos una mujer alcaldesa. La primera vez que Benavente en la historia tiene una alcaldesa. Bien, y ahora, sin más, porque hoy es vuestro día, hoy no mandáis solo en Benavente, sino también en toda la provincia, le vamos a hacer entrega del bastón de mando de mujer a mujer, de águeda a águeda, a nuestra águeda mayor, a Sara, que está muy nerviosa. Sara, Benavente es tuya, la provincia hoy es tuya. Y ahora, para finalizar, a ver cómo estáis de pulmones. ¡Viva las Águedas! ¡Viva! No os ha oído nadie. ¡Viva las Águedas! ¡Viva! ¡Viva Santa Águeda! ¡Viva! ¡Viva Benavente! ¡Viva! ¡Viva Zamora! ¡Viva! Que paséis buen día. Hoy es nuestro día, disfrutarlo. Lo siento mucho, nada más que darle las gracias, muy contenta, muy ilusionada y muy emocionada. Y el pregón que tenía que dar lo va a dar Alex. Así, vivan las Águedas y estoy muy contenta. Agradecer a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Zamora,
al Ayuntamiento de Benavente y a Caja Rural de Zamora por su colaboración. Un cordial saludo y reconocimiento por su esfuerzo organizativo a las componentes de la Asociación Cultural Benaventana de las Candelas. Y, cómo no, un afectuoso saludo de bienvenida para las integrantes de las distintas asociaciones que, venidas desde distintos puntos de la provincia, nos acompañan en esta ocasión tan especial. Un saludo también a todos aquellos que en esta mañana han querido acercarse. Nos reencontramos aquí, en esta Plaza Mayor de Benavente, en este último sábado de febrero, próximo de enero, próximo ya a la festividad de las Candelas y el día 5 de febrero, celebración de Santa Águeda. Tradicionalmente, en este día, las mujeres eran el centro de la festividad, organizando sus propios bailes. Incluso, en algunas localidades, durante la fiesta se nombraba una alcaldesa, que llevaba el bastón durante ese día festivo. Para terminar, queremos desearos que disfrutéis de los actos organizados para la ocasión. Que luzcáis con elegancia y garbo las prendas tradicionales que son legado de nuestros mayores y que vosotras habéis recuperado. También que viváis con sana alegría este vuestro día aquí en Benavente. Gracias por vuestra presencia y participación. ¡Viva Santa Águeda! La cara pega de la niñez. Sí, que voy.
copas. ¿Dónde se ha perdido el saco de la harina? Ya se lo
guapo. Un pelín más para atrás, que si no, no me entra. Vale.
la misa llenado de color y de música y de alegría a las calles de Benavente. Os agradezco de verdad que estéis aquí hoy acompañándonos y tengo a la hermana mayor también que está muy ilusionada y muy feliz. Y nada, yo solo quería deciros que si estáis aprovechando y disfrutando de la jornada, ahora con la comida y si me estáis disfrutando de la música y del baile, y que muchas gracias, que sois bienvenidas siempre a Benavente, siempre que queráis, aquí os esperamos y os acogeremos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y ahora os hablará Javier Faúndez, nuestro presidente provincial. Muy buenos días a todas, ya estamos en la recta final, estamos para iniciar la comida, voy a ser muy breve. Muchísimas gracias a todas las arenas que están hoy aquí, desplazadas desde todos los rincones de la provincia. Esto ha sido un éxito, ha superado las mejores expectativas y ahí se ve el poder de convocatoria que tenéis todas vosotras. Muchísimas gracias.